Emprendedores reciben herramientas para materializar su proyecto. Como no somos una empresa como tal, todavía no estamos desarrollados, no tenemos todos los datos o atributos que nos pedían desarrollar de esta empresa. Aparte de que es una idea que no está, todavía no hay aquí en Yucatán, prácticamente es algo nuevo y queremos cambiar el tipo de alimentación ya a nivel de segmentos de masas. Pues fue más difícil poder tener la información y poder desarrollarlo. Todo esto como parte de un proyecto para impulsar a quienes tienen alguna idea innovadora. Muchos jóvenes emprendedores, pero también con mucho gusto de ver que dentro de los 68 proyectos que estamos apoyando con este programa de fomento a la incubación, también nos encontramos con algunas personas adultas en edad más productiva, más hacia la edad mediana, incluso adultos mayores, lo que demuestra que no hay barreras y no hay riesgos para emprender. Aquí nos encontramos con empresas de todo tipo y de toda naturaleza, empresas más de índole social, con producción cooperativa, empresas de corte tecnológico muy avanzado con la producción de drones. Señalaron que en esta ocasión están apoyando a cerca de 70 proyectos, los cuales generarán más fuentes de empleo. Estamos estimando que cada uno de los proyectos genere entre 1 y 4 empleos. Entonces, lo importante de estas nuevas metodologías de incubación que se tienen en el estado es que la que dura más dura 4 meses y la que dura menos dura 2 meses. Estamos esperando que en un par de meses, en unos cuantos días y en unas cuantas semanas, estas empresas puedan ya, con la incubación y con la capacitación que ha iniciado el día de hoy en un curso muy intensivo en la metodología Canvas, puedan estar saliendo al mercado. Asimismo, quienes estuvieron a cargo de instruir a estos jóvenes reconocieron las ideas que tienen. Ha dado una gran herramienta sobre que es no solo un proyecto donde van a pertenecer o van a formar parte de un programa de incubadora, sino una pequeña introducción a lo que va a ser el mundo que les espera, ¿no? Y sobre todo prepararles para el camino. Con esto, en breve los proyectos de estos jóvenes serán una realidad, lo cual beneficiará no solamente a ellos, ya que abrirá más opciones de empleo.